Hola, ¿qué tal nuevamente amigos? Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más en el cual les comento y les muestro uno de mis artículos de colección. Y bueno, ahora en esta ocasión vamos a revisar otro más de mis autitos Ticats, y en esta ocasión se trata de otro autito más de la marca Hot Wheels. Y bueno, de hecho te lo compré hace una semana atrás en el Persa Bio Bio. Me costó, bueno, me costó 5 mil pesos, no me salió tan barato porque en realidad es como una versión especial. Precisamente, bueno, este fue el ganador, como dice acá en el fandom oficial de Hot Wheels, fue el ganador de la versión 2022 de Hot Wheels Legends Tour que se hizo en Texas, precisamente. Bueno, de hecho, este es un Monster Truck que en realidad es un K-Car. Y bueno, ahora sin más que decir, el video review se trata de el Mazda AutoSam, o en otras palabras, el Mazda Scrum, versión Hot Wheels. Bueno, acá pueden ver a este Monster Truck. Como yo ya le dije, esta camioneta monstruosa, que en realidad es una K-Track, es una Mazda modelo Scrum, pero su nombre como juguete de Hot Wheels es Mazda AutoSam. Y bueno, vamos a, para empezar este video review, vamos a ver lo que dice acá el fandom oficial de Hot Wheels. Y bueno, como sabemos, se llama Mazda Scrum, ese es su nombre original, pero su nombre también es AutoSam Scrum. Y bueno, como sabemos, no solamente es una K-Track, también es una minivan, y está originalmente fabricado bajo la marca AutoSam, que es una filial de Mazda desde el año 1989. Y bueno, como sabemos, está basado en el Suzuki Carry, precisamente otro modelo de K-Track, precisamente, y también de minivan. Y bueno, y también utiliza motores Suzuki. Bueno, y está disponible con tracción en las dos y en las cuatro ruedas. Y bueno, como sabemos, este está basado en una AutoSam modelo Scrum año 1992 modificada, creada por Craig Meux como un Monster Truck. Y bueno, como le acabo de mencionar anteriormente, ganó, fue el ganador en la versión 2022 del Hot Wheels Legends Tour. Y bueno, y su diseñador como juguete es Manson Cheung. Y bueno, acá pueden verlo. Bueno, podemos ver que las cuatro ruedas de mi K-Track Monster Truck hacen que pueda deslizarse libremente, como ustedes pueden apreciar. Y bueno, podemos ver que la carrocería de color blanco, como ustedes pueden apreciar. Y bueno, podemos ver que sus llantas son de color negro, y tienen bordes de color blanco. Y bueno, podemos ver que tiene simulados y detallados sus faros. Podemos ver el nombre AutoSam encima del faro izquierdo, y encima del faro derecho dice Four Wheel Drive, precisamente. Y bueno, podemos ver ahí también el logo clásico de la marca Mazda, precisamente en el centro de la parte frontal. Y bueno, podemos ver que hasta tiene que podemos ver que su paragolpes, o parachoques, o defensa, como quieran decirle, está modificado con estos elementos que simulan colmillos, como ustedes pueden apreciar. Y bueno, tiene también luces auxiliares, tiene simulados también su limpia parabrisas y sus retrovisores. En las puertas podemos ver que dice Texas Tooth, precisamente en ambos costados de sus puertas. Y también en ambos costados de sus puertas dice el nombre del modelo Scrum. Y bueno, también podemos ver que está detallada lo que es la perilla, la cerradura de la puerta, de cada una de las puertas. Y bueno, también podemos, bueno, esto que está aquí, se supone que es un motor modificado,
que esto que está precisamente lo que es la cama de carga. Y bueno, también podemos ver que tiene tanques de óxido nitroso precisamente en estos en esta en la cama. Y bueno, podemos ver que también, bueno, también podemos ver que tiene un turbocompresor también acá atrás. Tiene sus luces también simuladas, sus luces posteriores. Como ustedes pueden apreciar, muy, muy bonito este Monster Truck. Y bueno, finalmente para recomendar este autito, se lo recomiendo a todos los fanáticos como yo de la marca Hot Wheels y a los fanáticos de cualquier Monster Truck, o a los fanáticos de cualquier marca de autitos diecast, así como también a los fanáticos de los vehículos de todo tipo, sobre todo modificados, también se los recomiendo 100%. Bueno, como yo ya le dije anteriormente, este lo compré en una en el Persa Bio Bio, me costó 5 mil pesos, no me costó muy barato porque como era una versión especial del Hot Wheels Legends Tour de 2022, pero por fin lo tengo aquí en mis manos y ahora por fin he podido realizar este video review. Y bueno, y con esto finalmente doy por finalizado este video review. Recuerden por favor al ver este video, comentar, dar su me gusta, suscribirse a mi canal TF Coyote F1, activar la campanita de las notificaciones y compartirlo como todos mis propios video reviews. Y con esto cierro este video. Adiós, como fuera, chao.